Bienvenidos una vez más en este segmento de Tragando con PH. Con PH. Nos encontramos en el municipio, bueno, el distrito de Hilo Vasco, donde específicamente pues se tiene muy conocido por la artesanía de barro rojo. Vamos a ver si lo encontramos. Estamos acá en un fin de semana para poder disfrutar siempre de todo lo hermoso que tiene nuestro país, El Salvador. Y miren qué hermosa es esta iglesia, que pues celebra sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Y bueno, hay mucha construcción aquí que data de la época de 1800. Así es que vamos a disfrutar siempre en compañía de la familia, ¿verdad, mi amor? P-H. Y vamos a ver qué más nos ofrece este recorrido. Así es que por favor suscríbase, siempre se lo digo del principio, deje su comentario, luego vemos el dato importante y el dato curioso. Continuando con el recorrido, les voy a comentar el dato importante. Hilo Vasco también está en cabañas y el idioma de su toponimia también es en náhuatl y significa, si no me equivoco, lugar de las tortillas, lugar de tortillas de elote tierno, que es Hilotaxca. Eso significa Hilo Vasco. Y bueno, estamos en este lugar muy bonito, que tiene un parque muy grande. Desde luego, siempre que visiten cada uno de los lugares, depositen la basura en su lugar y por favor representémonos como unos buenos salvadoreños. Así que vamos a ver qué más encontramos y desde luego el dato curioso que nos hace falta. Y mencionarles pues que por allá está el Palacio Municipal y miren, hay un Cine Palace. No sé hasta el momento si está en funcionamiento, pero pues curiosamente tiene una, dos, tres, cuatro, las cinco ruedas, no sé qué representan, pues vamos a investigar un poco más si nos dan la información completa y pendientes del dato curioso.
continuando con el recorrido, usted si viene a Hilo Vasco no se puede ir, escuche bien, no se puede ir si usted no visita las artesanías de barro rojo que están en esta calle, en esta avenida, que si no me equivoco es para uno de los accesos hacia llegar a la iglesia. Así es que todos los comercios acá están emprendiendo y desde luego pues tienen años de tener toda esta variedad de artesanías para que usted pueda decorar su vivienda o regalar inclusive. Así es que el dato curioso es este, que usted no se puede ir sin adquirir una artesanía de Hilo Vasco. Así es que como todo buen salvadoreño, suscríbase, compártalo, que lo disfrute, deje su comentario, díganos o sugiéranos qué otro lugar quiere que la familia PH visite. Así es que se cuida mucho y nos vemos. Saludos.